Hola, ¿se me escucha? Estamos bien. Y hola, buenas tardes. Soy Riz y esto es Rizland, el lugar donde hacemos realidad nuestras locuras, o por lo menos, bueno, lo intentamos. Vamos a seguir hoy, va a ser un stream cortito, creo yo, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que hacer, quiero hacer demasiadas cosas y no me da la vida, no me da. No me da la vida. Así que nada, vamos a intentar darle cañita a esto un poquito, ¿vale? Vamos a seguir un poquito con las aventuras. Aventuras y desventuras de Aloy, la paria. Vale, que no la quieren, pero veremos luego si al final la quieren o no. Así que nada, vamos a seguimos con la historia. Espero que os guste, que lo disfrutéis. Así que nada, poneros cómodos, que esto empieza. Tin, tirirín, titín. La verdad es que la música está guapísima. Otra música que me gusta mucho de un juego es la del Destiny. ¿Habéis jugado al Destiny 2? ¿Os gusta Destiny 2? A mí sí me gusta el Destiny 2. Y a mí me gusta jugar al Destiny 2. Qué malo. Y empezamos con las cosas malas de la vida. Mis canciones, mis chistes. ¡Oh! Me van a banear. O igual no. Acaba con máquinas. Puerta norte del abrazo. Habla con Ross. ¿Dónde estás, Ross? ¿Dónde estás, Ross? No fastidies, Ross. ¿Tan lejos tengo que irme? Cojo esto. ¡Upa! Toma. Un euro. De cabeza. Aquí por aquí escondidico. Estoy aquí. Y me voy para acá. Vale, un segundito. Que no falla. Cuidado. Thank you.
Vamos a... No puedo disparar más con esta. Bueno, vamos. Tú que mira, pavo. Que no entiendo es por qué, si estabas ahí en la puerta del abrazo, los ojos de madre, el corazón de madre, la uña del pie izquierdo de madre, esto se me va de madre. Aloy, debemos hablar. Hablemos. Pues es hora. Bien. ¿Lista? Sí. Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Sí. Nunca habías estado tan cerca. No. Todo es más grande de cerca. Sí. Pronto te resultará familiar. Sí. Como un hogar. Anda. No lo tengo tan claro. Busca a la gran matriarca Tirsa. Te ayudará. ¿Te preocupa algo? Sí. ¿Alguna lección antes de entrar? No. Ya sabes todo lo que podía enseñarte. La nieve amarilla no se come. Me enseñaste tú, no el exterior. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy. Respuestas. Claro. ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando. Más de la que hayas visto en un mismo lugar. Corazón de madre es incomparable. Allí están las grandes matriarcas, el centro de la vida Nora, joya de la tierra sagrada. Es la joya. Dale tiempo de la tierra sagrada. Y te irá gustando. Como yo, cuando pertenecía a la tribu. Sí. ¿Seguro que me dejarán entrar? Te lo he dicho, Aloy. Por ley, cualquier niño paria puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria. Lo sé. Sí. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost. Ten fe, vale. Aloy. La tribu respetará tu derecho. Pues venga. Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás allí, Aloy. No. Toma. Quédatelo. Un euro para el bocata. Como recuerdo. Así no tendrás hambre. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? Hombre, pues porque teniendo en cuenta no. las cosas que tengo no. en cuenta... Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un Pero paria. Ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Voy a ser yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este... Hey, vínculo buenas, conmigo solo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres en la tribu. Quiero que te metas. Ya has vivido suficiente tiempo aislada. No, sí, hasta ahora no. Por tu bien, debo irme donde nunca me encuentres. Claro. Esto es un adiós. Seguiré tu tufo, te encontraré. Ya ves. Pues me alegro de tener esto. Será un recuerdo tuyo de lo que hiciste y de cómo me preparaste para este día. Sí, gracias.
pesa bastante. Claro que pesa. Pero la cuerda es fuerte. Hombre. Que la madre te bendiga, Aloy. Y a ti. ¿Cómo he podido hacerlo? Precisamente hoy. Sí. Tengo que concentrarme en la prueba. Vale, vale. Yo que tenía que estar todo concentrada y me hace esta guarrada. Y ahora seguramente cuando llegue a casa tendré que poner la lavadora, planchar, fregar los cacharros y él por ahí de fiesta. Bueno, vamos a ver si dejo de ser una paria o qué pasa por aquí. ¡Anda, un euro! ¡Hala! ¿Eh? Te darás la vuelta, paria. O sufrirás. Tú decides. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Valientes, apartad. Ella es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven. Ay, pocos hombres son tan maleducados como esos. ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a ser si no? Abuelita. Acompáñame. Llevo esperando este día mucho tiempo. Vaya. ¿De veras? Ya lo creo. ¿Sí? Pero de momento debo dejarte. Sí. Tengo más extranjeros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Están observando la prueba y cómo odian los Nora los Karja. ¿Karja? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras, disfruta del festival. Oh, vale. Bajando por el camino a la derecha, verás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Eso mejor díselo, Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? Pues a ver qué está pasando. De hecho, no queda de esta, pero no hay que ver. Venga, ay. Este que baila. Mira, mira, Hola. ¿Qué pasa? ¿Te corta el rollo o qué? Nada, pues me voy. Música de festival. Ay, que no me caigo. ¡Aloy! ¡Aloy! ¿Eres tú, verdad? No, soy mi prima. ¡Por aquí! Eres Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? Sí, sí, ¿eres sí, el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Claro que no. Ya veo que no me reconoces. No. Claro, fue hace mucho tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Claro. Lo recuerdo. Sí, sí. Intentaste agradecérmelo. Claro. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Más pibón que antes. Como ves, eso de cazar no era lo mío. Ya. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Un prendista. Te he preparado un atuendo para este día. ¡Hala! A tu gusto. ¿Sí? ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada. Es mi agradecimiento por lo de hace años. Bueno, y si te apetezco, pues luego nos vemos. Superviviente Nora, cazadora silenciosa. ¿Cuál le gusta más? Cazadora silenciosa, protectora Nora. Cazadora silenciosa Nora ligero. Superviviente Nora ligero o valiente Nora. Entre este, cazadora silenciosa Nora mediano o protectora Nora ligero. Este hecho va resistido, por lo que será difícil ver y oír al que lo lleve. Jugamos este chipboard. Aunque me parece que solo puedo coger este, que es el que me dan gratis. Yo me venía arriba. Bueno, nada, no elegimos. Hacemos este. Vale, no. Equipar. Sí, claro. Me gusta este, que cuántas esquilas son.
200. Sienta perfectamente. Bueno, gracias, Deb. Nunca había tenido nada igual. Bueno, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Venga. La reconocerás. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso están enfadados. Los Karja visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas, ¿no? Aún así, mejor agáchate. Vale. Debido es, ¿qué se creen esos Karja? Interesante. Muy bien. Yo también quiero bailar, pero bueno. Yard, baja de ahí. Ya es bastante malo que estés borracho. ¿Por qué tienes que trepar a los tejados? Escuchad atentamente. Vuestro pues tenéis que no contarlo cuando yo no esté. Al principio, toda la vida. Aloy, ven aquí. Garst, ¿qué haces aquí? Cuidado, haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debo comerciar con los parias del exterior, ¿recuerdas? ¿Y entonces por qué me llamas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre. ¿Quién es ese hombre? Así que, la ciudad, ¿no preferías la naturaleza? No. Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿no? Lo cierto es que a veces me siento solo. Sí. Bueno, lo he reconocido. No pienses mal de mí. No te lo tendré en cuenta. Si me haces un descuento. No puedes. Es broma, Karst. Me alegra verte. No te me ablandes. Vamos allá, a ver. Vale, inicial. A la tarea. Es que yo creo que hasta luego, Karst. Buena suerte. Pues venga, a ver. Es la diosa quien debe juzgar a los Karst, no yo. El pasado debe quedar atrás. Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes que recibir. Ya hace 2 años que estamos en paz con los Karja. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz.
Paz, ¿qué es paz? Traigo un anuncio de gratitud. ¡Asesinos y esclavistas! ¡Escrito de la misma mano del rey Sol, Abad! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Rostro! ¡Iluminación, dejad esa fruta! ¡Fieles Nora, dejad esa fruta! Soy Oseram, no Karja. Así que hablaré claro. El decimotercer rey Sol era un asesino. Lo era. Lo era. Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre, como a vosotros. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karja. Pero el decimotercer rey murió. Hace 2 años. ¿Quién lo mató? El decimocuarto. Por lo menos. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de labios del decimocuarto rey. Venga. Por favor. Por favor. ¿No podéis escucharle? No sé yo, ¿eh? Gracias. Un anuncio de gratitud escrito de la misma mano del rey Sol Abad. Decimocuarta iluminación de la estirpe radiante. Parece que es ese hombre calvo. Uno de los visitantes. ¿Dispositivo desconocido detectado? ¿Qué significa? El pasado debe ir a los árboles más vigorosos. Lleva un foco, igual que el mío. Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Un fallo. Olin, trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora vuelvo. Espera. No, hablamos luego. Tengo que irme. Vaya, creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Pues, qué bien. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. Te queda genial. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos, pero... ¿calmaste a la multitud? Gracias. No sabía si iba a ser capaz. Claro. Los Nora siguen enfadados con los Karja por los asaltos rojos. No los culpo. Jamás había visto una armadura así. ¿No conoces el acero de la vanguardia? No. Fíjate bien. Cierre de anillos, protegido contra impactos, capaz de ahogar a un diente cerrados. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del Rey Sol, tanto contra hombres como contra máquinas. Podríamos incluso poner en apuros hasta una fiera guerrera Nora como tú. ¿Con ese metal ralentizándote? Lo dudo. Sí, no sé yo. A mí me parece que estaría bastante igualado. Quería preguntarte otra cosa. Si quieres. Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición. Quizás sea mejor momento para hablar. Nunca he oído hablar de los asaltos rojos. ¿De qué iba eso? ¿Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías? ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores? Crecí como una paria, apartada de la tribu. Oh, sí, había oído eso de los Nora. A mí me resulta muy cruel. Pero hasta un paria conoce la locura de las máquinas, ¿verdad? ¿Cómo se vuelven más letales cada año? El rey Sol loco creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol, las máquinas se calmarían. No funcionó. No. Durante años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos. Como mi hermana.
Los Nora se defendieron, pero murieron muchos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del rey loco unió a los rebeldes Karja y a los saqueadores Oseram. Logramos lo imposible, recuperar Meridian y matar al viejo rey loco. Ahora su hijo se sienta en el trono y eso es un gran avance. Con Abad se acabaron los sacrificios y la esclavitud. Ahora Meridian acepta a gente de todas las tribus, incluso exiliados Nora. Deberías visitarnos. ¿Quiénes son los Oseram? Esa es mi tribu, lejos, al noroeste. Se nos dan bien tres cosas: discutir, el acero y fermentar bebida. ¿Y esos saqueadores qué son? Podría decirse que somos mercenarios, guerreros a sueldo. Solo que mucho más leales de lo que parece. Abad no podría haber derrotado a su padre sin nuestro metal y fuerza. Ahora algunos servimos orgullosos como su vanguardia personal. Esta pregunta mucho. ¿Quiénes son los Oseram? Esa es mi tribu, lejos, al noroeste. Se nos dan bien tres cosas: discutir, el acero y fermentar bebida. ¿Y esos saqueadores qué son? Podría decirse que somos mercenarios, guerreros a sueldo. Abad no podría haber derrotado a su padre sin nuestro metal y fuerza. Ahora algunos servimos orgullosos como su vanguardia personal. ¿Tu hermana fue capturada y sacrificada? Eso es terrible. Ya te digo. Capturada sí, sacrificada no. Hace falta más que unos Karja para acabar con esa. Se escapó y ahora es mi capitana. Capitana de toda la vanguardia. Cuenta con el favor del mismo Rey Sol. ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia, pero bastante larga. A lo mejor otro día, con una copa. ¿O tres? O tres. O mejor ven a Meridian para conocerla tú misma. Creo que os caeríais bien. Las dos sois bastante directas. ¿Has dicho que las máquinas son más peligrosas cada año? Sí, no hace falta que te lo diga. Nunca lo he oído. Oh, lo siento. Suponía que ya lo sabías. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban siempre tan cabreadas como ahora. Cuando un cazador se acercaba, se asustaban y huían. Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso. Siempre que pudieras apartarte de su camino. Pero entonces empezó la locura y todo cambió. Todo cambió. Cuando un cazador disparaba, las máquinas gruñían y cargaban contra él. Unos años más y empezaron a atacar a la gente nada más verla. Viajar suponía un gran riesgo. Y por si fuera poco, empezaron a aparecer más máquinas nuevas. Muchas. Grandes, agresivas y muy armadas. Muchas, muy armadas. ¿Los dientes cerrados? Sí, aparecieron hace 10 años. Pero cada 2 años, más o menos, surge algo peor. Créeme. ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe. Y las máquinas no lo cuentan. Ya está, venga, ya me he cansado. Quiero preguntarte por algo que has dicho antes. Dispara. Debería irme a la bendición. Sí, quizá no deba decirlo, pero es evidente que tu sitio no está en este páramo. Es decir, eres inteligente. Está claro que eres muy capaz y... No sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que... Quizá nos veamos. Digo, mira, ahí está. Los infieles cambian y pidan disfrutar del festival. ¿Qué daño puede la ceremonia de la bendición? Es la diosa quien debe juzgar a los Karja, no yo. El pasado debe quedar atrás. Creo que me voy a matar. Creo por aquí. Por aquí tengo una. No, es que está libre, ¿eh? Pero por aquí no.
Además, la bendición empezará cuando los aspirantes estén listos. Aloy, ocupa tu sitio ahí mismo. El farol de oración es tuyo. Lo hice para ti. ¡Hala! ¡Blasfemia! Hermanas. Aspirantes. Siempre frente quise. A vosotros hay un farol de oración creado por vuestra madre. En su honor, prended la llama. Claro. ¡Oh, madre! ¡Oye, la plegaria! ¿Qué es un hijo sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva y vuela con el viento. Navegando por el viento hasta caer y de unos a otros se transmite la cadena del amor. Vale. Venga. Este año faltan cotilleos en el festival. Ahí está Bolín. ¿Cuántos escándalos tengo que hacerle unas preguntas? No, no es comparable a hace 5 años. La diversión, el baile, la cerveza, fue el mejor festival. Vaya, vaya. Quizá pronto dejes de ser una paria, ¿eh? Hola, Bolín. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo diría, Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Será el festival. No me gustan mucho las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Vale, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. No había visto a nadie con un foco. Dime dónde lo encontraste. En unas ruinas, al norte de la conquista. Así llamamos al hogar de los Oseram. Ahí arriba hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados bajo el suelo. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Ruinas de los antiguos. Si te adentraste en ellas, sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor. O de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije, funcionó mal. Pasa todo el tiempo. No se te da muy bien mentir. ¿Llamas mentirosos a los que acabas de conocer? Sí. ¿Solo a quienes no dicen la verdad? ¿Fuego y chispas, chica? Soy un hombre sencillo, sin nada que ocultar. Si no me crees, es tu problema, no el mío. Bueno, Sachino. ¿Qué es Sachino? ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a Tierras Nora? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, volveré a explorar las ruinas para buscar chatarra y conseguir baratijas que vender. ¿Eres explorador? Solo otro forastero, chica. Hay que ganarse las esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Hola, buenas, Álvaro. Bienvenido. Eso es todo. Es que no lo entiendo. Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme. Claro. Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero complicarme. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creí que eras diferente. No es nada personal. De verdad que no es así. Deberías... intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Siempre debes aprovechar el momento. Sí, aprovechalo. Dicen que pedirá una unión bendita si gana. No.
madre. ¿Qué has dicho? Busca tu cama, paria, y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de ello. Verás cuánto gane, te levantaré. Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia, creía que eran las letrinas. ¡Tu presencia aquí es! Toma. Ay, el cara letrina. Vaya, vaya. Mira quién viene desde el exterior. La paria sin madre. ¿Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé? Eso sí que es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Bast. Para ya. Verás. Provócala, te va a reventar. Parece ser. No te sabías la bendición, ¿verdad? Bueno, nadie oye tus plegarias. Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora, aunque no engañas a nadie. Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo, Pari. Perteneces al exterior, no a Corazón de Madre. Y desde luego, la prueba no es tu lugar. Ay, 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 ay. Solo sabes sentirte fuerte menospreciando a otras personas, pero no funciona. Llevo toda la vida entrenando. Mañana vas a ver lo fuerte que soy. Sí, sí. Ah, ya he visto mucho. Tienes un cuerpo de hombre, más o menos, pero por dentro eres un mocoso canijo. ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado presente. Haces muy bien. Si Rost no hubiera desviado mi piedra desde el aire, te faltaría un ojo. Pero supongo que esa parte prefieres no contar la verdad. Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Solo conseguiste hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Mañana lo verás. Sí, vale. Qué aburrido. Es hora de que Bast duerma un poco. Tú serás la sorprendida mañana, paria. No seré yo. Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa. Buen trabajo con Bast. Le callará la boca. Hasta mañana, al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Hola, ¿qué tal? Los demás acabarán la prueba. La mayoría. Bienvenida al directo. Con Arla, al canal. Estará entre vas, hazte tú palomitas. O yo. Ponte algo fresquito de beber, Bala. Y disfruta. Encantada, ¿qué tal? ¿Qué Bala me cuentas? Y sí, pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana, cuando te deje por los suelos. Eso, vete a dormir. Tu catre te estaré esperando. Vale. Sí, sí, venga. Gracias. Gracias. Venga, a ver. Dormir. Bueno, primer día en Corazón de Madre. ¿Qué tal? Ay. Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Ya. Tiene cierto encanto. Es acogedor cuando te aceptan. Ese es el problema. Aquí encontrarás tu sitio, seguro. Descansa. Ay, qué maja. Corazón de Madre. Y acabamos de completar una misión principal. ¿En serio? ¿Que tienes que subir por esta montaña? Mira, para
una mira hacia la letrina. ¡Valientes! ¡Preparaos! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? Un Whopper. Llamo un Whopper y me voy. ¡Es un pasador! Necesitarás otro. Hijos de... ¡Otra vez! ¡Qué bonito! ¡Qué mala puta que tengo! De la nieve quema. Necesitaba. Ah, que resulta que no tenía que matarlo. Tengo que alcanzarlos. Ahora con calma. Solo tienes que acabar. Ya están todos menos una. ¿Tiene la paria? Iba detrás de él. Me había parecido fuerte. Última, chica. Más vale que te pongas en marcha. Bast ganará, ojalá. Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. Oh, espera. Esa senda es antigua. El año pasado murieron dos allí. Se cae a pedazos. Mejor acabar última que acabar bajo tierra. No. Mira. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Por la
la madre! ¡No es loca! ¡Te vas a matar, chica! ¡Vaya! ¡Ole! ¡Cada vez se pone peor! ¡Es una locura ir por ahí! Sí, que sí. Ya vale. Solo puedo seguir. Para ahora mismo. La puerta vuelve a subir. ¡Tiempo adelante! ¡No veo! ¡Venga ahora! ¡Más rápido! ¡Espabila! ¡Tengo que seguir! ¡La paria! ¿Está loca? Bien, recupero terreno. ¡Mira! ¡La paria nos está alcanzando! ¿Cómo ha llegado ahí? Me he caído y he muerto. ¡Oh! Ole, ole, me flipan esos bichos. No sé qué son. No, yo tampoco sé qué son. Parecían renos. Son renos cibernéticos. Son los ciberrenos. Lo conseguí. Deprisa, sigue así. Valiente. Vaya. Lo lograste. Oh. Como todos. Si ponéis vuestro trofeo en el altar. Pero Aloy, antes Paria, ahora Valiente, es la primera entre vosotros. ¡Ah! Esta puta madre.
tengo que atacar. ¡Matadlos! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! Sí, a veces te metes en directo. ¡Muerte a los invasores! Empiezas a ver y te tira. A por ese mío. ¡Matadlos! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Rápido! ¡Corred todos al cable! ¡Muerte a todos! ¡Ni testigos, ni supervivientes! ¡No salgas, que te van a hacer putita! ¡Seguid luchando! ¡Oh, no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¿Pero cuántos hay? Suministros curativos. ¡Qué suerte! Oh. Cuidado. Yo aquí el ametrallator. Ay, ay, de verdad. No podéis escapar de nuestra...
vamos a morir. Lere, 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 lere. Complicado, complicado. Anda, pero si iba por Bluetooth.
Todo tiene un fin. Pajarito, venga. Vuelve la cara hacia el sol, niña. Oh. Me faltaba. No. Dale por el otro lado, que pasa, el otro lado que se hincha. Y la otra. Y la otra que hace que me mata. ¡No! Venga, hombre, venga ya, anda. Podéis haber levantado y haberlo salvado. ¡Quémalo todo! Y sigue con tu tarea. Como ordenes. Por ahí sobrevive y la tira por un barranco. Hola, o sea, vamos a ver en qué cabeza cabe. Aloy, me voy a morir. Sobrevive, hala por el barranco y sin cuerda. Venga, está bien. Un concepto muy bueno. ¡Ay, que me caigo! ¡Se muere! ¡Acogerles una blasfemia! Debería estar cerca de su madre. Yo sí me acuerdo. Ay, ay, ay. No. El fin de la Leti. Tengo que salir de aquí. Sí, espérate. Ay. Necesito mi foco. No. Claro, es que igual sin tu foco no eres tan buena. Rost me salvó. Debieron encontrarme antes de desangrarme. Pero, ¿por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy?
¿Qué cajas? Mi ropa. Bien. Pero ¿y mi foco? Aquí. Bien. ¿Qué? Estoy dentro de la montaña sagrada, pero solo pueden entrar las matriarcas. No veo mi arco. Ni el foco dañado, el que le quité a ese asesino. ¿Dónde están? Estoy recibiendo una especie de señal. Sí, es que has pillado wifi. Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña. Los Nora no construyeron esto. Fueron los antiguos. ¿Por qué? Ahí, con el resto de mis cosas. Un segundito, ahora vuelvo. Creo que me llaman. Ahora vengo. Vale. Ya estoy de vuelta, pero dormamos un segundo, chicos. Que mi hijo se acaba de despertar de la siesta. Y le voy a atender un poquito. A ver. Bien, vamos a poner el termómetro, cariño. A ver, ¿y ese sobaquito para arriba? A ver ese sobaco. A ver el sobaco, sobaco. ¿Dónde está? Muy bien. Ahí, quieto.
Sí, pero porque se ha puesto mal, cariño. Pita porque se pone mal, mi amor. ¿Vale? ¿Vale? Venga, vamos a buscar un sitio donde poder guardar la partida. Despedimos a los chicos que nos están viendo. Es una chica. Pues mira, tiene un chiribiki en la oreja que luce. A ver, ¿qué puedes mostrarme? ¿Qué me puedes enseñar? Caída, mi amor. A ver. Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión. Evitad el contacto con los salvajes Nora. Pero si os ven, matad a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No falléis. Vete aquí, yo te sujeto. No falléis. Imagen del objetivo. Imagen del objetivo. ¿Quién dice que soy como los Nora? Uf. Me vieron a través del foco de Olin. ¿Cómo es posible? Un segundito, chicos. Que sea rápido. Voy a entrar. Espere, identificación. Tienes que dejar de escuchar a Tez y hacerme caso a mí. ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo? Vale, aguanta un segundo, mi niño. ¿Me sueño? ¿Me dormido bien? Eres mi madre. ¿Crees que sí? Genial. Es su madre. ¿Y por qué tratar de matarme solo por parecerme a ti? Aloy, ¿estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido, vamos, sígueme. ¿A dónde? Al lugar donde naciste. Ahora no, te lo pongo otra vez. ¿La seguimos? ¿Dices que nací aquí? ¿Dentro de la montaña? Es más fácil que lo veas. Pues tengo que seguir a la otra señora. ¿Qué me has traído aquí? Parecía que murieras, y morir cerca de tu madre es sagrado. Lansra se opuso, claro, pero Jesse me apoyó. ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Pues es complicado. Por favor, sígueme. Vale, venga. Pero los he visto andando más rápidos, ¿eh? Mi madre es como yo, pero con pelo corto. No creo que sea posible. No naciste de una mujer, Aloy. ¿No? La montaña es tu madre. Wow. ¿Yo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Que soy la hija de la montaña. Gran cámara, donde la madre mató al diablo metálico y te concibió. ¡Hala! Aloy, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asesinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver sí, eso con buenas, donde nací? Álvaro, ¿qué tal? Espero que todo esto... Aquí es donde te encontramos. Aquí te encontré. Oímos tu llanto. Vinimos y ahí estabas. Ahí mismo. Ahí estabas, sí. Sí, claro. Salí de detrás de esa puerta. No, estabas eso ahí. Es lo que siempre he creído. Que saliste de la matriz de la montaña. Sí. Un regalo de la mismísima madre.
Pero los demás, como Lapsra, temían que procedieras de un poder oscuro. ¿Oscuro? No, pero no. ¿Tú me has visto? Una maldición. Pero esto no es una diosa. Aloy. Es una puerta. Anda. Habrá gente detrás. Llama. Mi madre. ¡Oh! ¡Oh! Espere, identificación. La diosa habla. Es como la mujer que vi. Error. Registro alfa corrupto. Imposible confirmar identidad. No. Acceso denegado. No. La puerta para ti. Ay. Lo que pasa es que no la dejan entrar, la han dejado fuera. Aloy, la madre te ha hablado, como si te conociera. Claro, si es mi madre. No estabas escuchando. No me ha reconocido. Por la corrupción. Las por palabras peinado. De la diosa. Seguro que si sanas esta corrupción podrá verte con claridad. O si te lavas un poquito el pelo. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido con agua visiones? Y champú. ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos vinieron a por mí porque nos parecemos. Pero su poder es abrumador. ¿No hay otro camino que seguir? No. Olin. Era uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la Tierra Sagrada. Llevo toda mi vida siendo una paria. Sí. ¿Por qué no una exiliada? Shh. Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos. Vale. Qué de verdad. Dijiste que la tribu está al borde de la extinción. ¿Qué ha pasado? Después de la masacre de la prueba, enviamos una partida de guerra tras los asesinos. Más de la mitad murieron. ¿Pero por qué no estaba yo? ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas, las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros. ¿Y cuál es tu plan? Este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Estamos en una cueva, cariño. Ahora saldremos de la cueva. Las otras grandes cielo, matriarcas, ¿vale? Nos esperan. Deja que hable yo. Habla tú. Ahí está el cielo, mi amor. Sí, tenemos que pasar por la puerta. Mira. Está hecho. Y está, sí. Encima está lloviendo. Se lo enseñé. Hermanas, la diosa habló con Aloy. Le dijo que sanara la corrupción. ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la Tierra Sagrada. ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa, así debe ser. ¿Nombraréis buscadora a esta cosa? Hermana. Por una vez, Lansra. Únete. Será vuestro pecado, no el mío. No. Enviadla como buscadora y no la volveremos a ver. Bueno. ¿Con lo bien que la tratáis? Aloy, por la gracia de la única diosa, te nombramos hoy buscadora de la tribu Nora. Hola, qué bien. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea. Vale. Que la madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel.
Me prepararé para el himno. Eres nuestra esperanza. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es una buscadora? Tú eres. Y esta es tu marca. En tiempos difíciles, las grandes matriarcas ungen a una buscadora, una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la Tierra Sagrada? Sí. Y con derecho a volver cuando termines o cuando surja la necesidad. ¿Así que puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos, como las tierras mancilladas lejos de la madre o las ruinas del mundo metálico. Ya veo. ¿Por qué decís que las tierras lejanas están mancilladas? ¿Acaso no es obvio? Nuestra tierra es sagrada. Vivimos observados por la diosa, la madre, origen de toda la vida. Más allá de su vista, yace una tierra oscura y mancillada. Por eso marcharse va contra la ley de la tribu. Pero como buscadora estarás protegida. ¿Por qué prohibir las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos, Aloy. Oscuros y malvados, como los hijos del metal que los crearon. Cuando se rebelaron e intentaron asesinar a la madre, su furia arrasó sus ciudades, pero no limpió su pecado. Su antiguo rencor atormenta esas ruinas, dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar. Pero estuve dentro de unas ruinas, eran como el interior de la madre. No puede ser. Lo es. Entonces, es algo que escapa a mi comprensión. Confío en ti para descubrir la verdad. ¿Han existido más buscadores? Sí, pero son escasos. Y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos. ¿Ross era un buscador? No. No. No un buscador. No del todo. ¿Qué me estáis ocultando? ¿Qué me estás contando? No es el momento, Aloy. ¿Cómo que no? Quizá otro día. Sí, claro. Igual otro día me haces caso. ¿Qué ha sido del cuerpo de Ross? Me temo que había muy poco que recuperar. Pero enterramos los restos en el lugar donde él te crió y pusimos flores en su tumba. Gracias. Muchos han sufrido. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante es que cumplas el propósito que la madre tenía previsto para ti. Sobre ese tema sabemos exactamente lo mismo. Pues averígualo. Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu, te ruego que lo hagas. Venga. Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo. Fijo. Ah, basta. Debería irme ya. Sí, sí. Pero desde aquí, debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Varl y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, que sepa que eres una buscadora. Eso haré. Gracias, Tirsa, por lo que has hecho. Que la madre te bendiga y te guarde siempre. Pero siempre. Fieles Nora, pronto empezaremos. Purificad vuestros corazones. Estoy aquí. Y tengo que ir acá. Ah, aquí hay una obra donde puedo guardar. Pronto pediremos perdón por los pecados que trajeron la miseria a la tribu. Cuando oigamos a las matriarcas levantar sus voces. La paria ha sobrevivido a sus heridas. Que no soy una paria, que soy una buscadora, te reviento. Salvó muchas vidas. Tenemos suerte de tenerla.
¿Qué quieres, cariño? ¿Que quieres ver una peli? Vale, espérate un segundito y ahora vamos a ver. ¿Vale? ¡Aloy! ¡Aloy! La paria se acerca. ¡Aloy! Ignora. ¡Aloy! Sigue con el informe. ¿Qué? Se rumorea que bendita hay un demonio en el abrazo. ¡Estás viva! He oído los rumores, pero no podía estar seguro hasta verte. Me alegra ver que estás bien. E incluso llevas puesta la túnica que te hice. Es un honor. ¿Qué clase de rumores has oído? ¿Cuando meriendes? Que estabas herida. Ves la peli. Ibas a morir. Ves la peli. Entonces, la gran matriarca Tirsa insistió en que te permitieran curarte dentro de la madre. Causó un tumulto. Vale, no te hablo. Solo las matriarcas pueden. Los supervivientes. No, fui. No. Y Ross. Los supervivientes. Recuerdo. Sí. Que me dejéis hacer. Que me dejéis. Adiós. Debo seguir mi camino, Ted. Sí. Cuídate, Aloy. Venga. Ya está bien, hombre. A ver. Necesito abrir la puerta. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una paria? Verás. Desde que me ungieron como buscadora. Ahora abre la puerta. ¿Una buscadora? ¿Es que Tirsa y Jess están locas? Se comenta. Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada. No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. Hola, buenas, Tibu Kraken. ¿Qué tal? Bienvenido al directo, al canal. Ponte cómodo, hazte palomitas, ponte algo fresquito de beber y disfruta. ¿Qué tal? ¿Cómo puedes ser así? Luché junto a esos niños, hombro con hombro y espalda con espalda. Los vi caer. Si alguno fuera un verdadero Nora, te habría clavado una flecha en la espalda. Resh, por favor, silencio. Soy tu cacique. Y yo una buscadora ungida por las grandes matriarcas. Abre la puerta y podré seguir mi camino. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. Bien, genial. ¿Qué ha sido eso? No me digas que antes de poder guardar la partida, ya tiene que enfocarme a tu bicho. Sí, solo hablar bajo. Toma el control. De todos modos, creo que también es por los ajustes de audio. A ver, así que tal ahora. Gracias, Tibu. Preparados, que viene. Vienen. ¿Qué acción nos traes ahora, maldita sin madre? ¡Matadlos, valientes! ¡Matadlos a todos! ¡Valientes! ¡Preparados! ¡Pelearemos contra la maldición! ¡Un demonio! ¡Madre, danos fuerza! Pronto. Debo ponerme en posición. ¡Aquí viene! ¡Atacad! ¡Los galpadores! ¡Los vuelve locos!
Pero bueno, menuda me ha metido. Menuda me ha metido. Valientes, preparaos. Valientes. Pelearemos contra la maldición. Un demonio. Madre, danos fuerza. Pronto. Debo ponerme en posición. Aquí ahí, viene. ¡Galopador! ¡Atacad! ¡Los galopadores! ¡Los vuelve locos! Tranquilita. Valientes, agachao. Más y muero. ¡Cuidado, cuidado! Tío. Uf. ¡Ha caído! Los asesinos llevaban a una de esas cosas en la prueba. ¿Cómo posee a otras máquinas? ¿Cómo lo has hecho? Enséñamelo. Hiciste que te obedecieran. ¿Pero cómo? Con eso. Esto. Lo hiciste con esto. Sí. Está conectando a mi foco. Podría usarlo. Intentémoslo. Intentémoslo. Un par de aros de alambre. Creo que aguantará. Solo tengo que probarlo. Aloy, ¿cómo has hecho eso? Mataste a ese demonio. Le sacaste las entrañas. Claro. Su forma de controlar a otras máquinas. Sí. Creo que sé cómo lo hace. Pero primero debo comprobarlo. Vale, wow, muchas gracias Tibu Kraken por el follow, de verdad, muchísimas gracias. Bienvenido a la familia y espero que disfrutes las aventuras. Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... Pero,
¿Qué? Creo que eres una bendición de la madre. La bendición de la madre. Diga Resh. Gracias, Deb. Pero ahora debo ir. Ya lo sé. Tienes unas modificaciones de armas, atuendos sin usar en el inventario, usarás para crear mejoras de armas y atuendos. Aunque haya que arreglar la base de ventas, hacedlo. ¡Yipa! Y este por aquí. A ver si aquí puedo coger algo útil. No puedo cargar con más. Estoy... Ah, que tengo pociones. Espero que los patriarcas aprueben. Vaya. Habilidades 5. No, vamos a ver. Aquí están. Vamos a coger por aquí. Sabotaje de combate. Aumenta 100%. Duplique la capacidad, sí. Vale, a ver aquí. Artesanía, capacidad de carga, aquí puedo. Vale, perfecto. Que puedo llevar, igual puedo llevarme algo de aquí. Bien. Tengo que encontrar una máquina para probar el dispositivo. Sí, pero eso va a ser en otro momento. Vamos a ver qué era aquí. Quiero mirar para que no se líen. Vale. Bueno. Vale, pues ya que estamos aquí, llegamos a este momento, ya hemos podido guardar. Vamos a finalizar el stream de hoy, el directillo, ¿vale? Ha estado bien, hemos avanzado un poquito en la historia. Seguiremos viendo las aventuras de Aloy. Gracias a los nuevos follows. Bienvenidos a la familia, al momento de locura. Vale, y bueno, tenemos aquí, os voy a dejar aquí el Discord del canal para que os unáis. Y ahí, bueno, pues iremos poniendo un poquito lo que vamos a ir haciendo, lo que vamos... También daremos opción y podéis elegir a qué vamos a jugar, qué vamos a hacer, ¿vale? Cosillas así que iremos poniendo para que todos podamos participar en el canal. Entonces, ahora lo que sí que voy a pedir es que nos vayáis, ¿vale? Nos vamos de raid, ya tengo yo aquí
al amigo. Vamos a hacer la raid, ¿vale? Ah, que también tenemos a... A ver, un segundito. Tengo dos personas, vale. Voy a cambiar. Voy a cambiar, yo tengo una política, ¿vale? Una forma de ver las cosas, de hacer las cosas. Y bueno, pues, de entre la gente a la que sigo, siempre suelo hacer la raid a quien menos personas tiene. Así que hoy le toca a nuestro compañero Álvaro. Os pido que os quedéis un segundo, que veáis lo que hace. Si os gusta, os invito a que le des al follow. No cuesta nada, es gratuito, ¿vale? Y ese pequeño gesto pues siempre nos saca una sonrisa y nos hace estar mucho mejor, más contentos, y nos hace que la familia crezca y que podamos hacer cosas mejores para todos. Así que vámonos de raid. A ver, que esto mientras carga. Y ahí nos vamos con Álvaro.